¡He dicho que me dé su documentación! Vale, 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 está aquí. Silma dice su frase, entra la música y oscuro final. ¿Pero lo digo o no lo digo? No hace falta. No, 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 que no entre ahora la música, ¿eh? Vale. Que no hace falta. Y coged los cuadernos que vamos a dar notas. No, 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 no salimos. No, ahora no. Que sí. En mi casa. En mi casa. Venga, chicos, al medio. Mauro, la música, ¿qué pasa? Voy. Dos veces. La luz, que no hemos terminado de trabajar. Algo bueno que hayas podido decirlo y sacarlo fuera. Soy un monstruo. No, no eres un monstruo. Todos tenemos fantasías. Tengo miedo. Todas las mañanas me despierta el pánico. ¿Miedo a qué? Tengo mucho miedo a quedarme solas con él. A hacerle algo. Tener una fantasía no implica que tengamos que llevarla a cabo. Es algo muy habitual albergar este tipo de sentimientos. Ya, pero es que eso no es verdad. Por supuesto que sí. Los animales lamen el cuerpo de sus crías... Eso no me vale, Manuel. Lo siento mucho, pero es que eso no me sirve. Eso no me sirve. Bueno, ¿qué te serviría? ¿Qué necesitas? No querías follar haberlo dicho. Es lo que he hecho. No sé para qué coño me pides que venga 30 veces. Pues eso digo yo. ¿Te vas? ¿Qué quieres?
hablar. Estar cerca. Tengo que decirte una cosa. Hoy no, Alba. No, no me rompas la cabeza. Estoy histérico con el estreno. No, Mario. De verdad, es que tenemos que hablar. Hablamos mucho. No te vayas. ¿Quieres follar o no? Tienes que dejar de hacer esa mierda. De portarte así. Tienes que dejar de sentir que tu sola presencia es un regalo del cielo. Te conviertes en un cretino cuando haces eso. Es que soy un cretino. ¿Eres actor? Ya no. No, eres director, que es peor. No te vayas. No me dejes sola con esto. ¿Con qué? ¿Nos tomamos una copa y te lo cuento tranquilo? No, es muy tarde. Nos vemos mañana. Y no te preocupes, de verdad. Vas a estar fantástica en la función. Antón, despierta. Estoy despierto. Pues abre los ojos. Si duermes ahora, no vas a pegar ojo esta noche. Y vístete. Oh, disculpa. Usted es Mario Garra. Sí. ¿Me firmas un autógrafo? Sí, claro. ¿Tienes un papel? No. ¿Me lo firmas en la mano? Claro. Yo no soy de aquí. En el pueblo he visto todas sus películas, Mario Garra. Y ahora he venido a verle al teatro. Por eso estoy en Madrid. Muchas gracias. Suerte. A ti. Suerte a ti. Maybe I didn't treat you quite as good as I should. Maybe I didn't love you. Mario. Mario Garra. Sources on the street.
¿Tienes fuego? ¿Qué tienes fuego? No fumo. ¿Estás sola? Un poquito. ¿Un poquito? Pues no es bueno que las chicas como tú salgan solas a la calle. Puede venir el lobo. ¿Y me va a comer? Tú de Salvar es famosa. No, yo no soy famosa. Eres la amante de Mario. ¿Cómo? Te acuestas con él. ¿Te crees que Mario es tuyo? Pues no es tuyo. Eso que haces está mal. Muéveme el coño. Alba. Gracias. Pero ¿cómo no te va a caer bien Rafa Nadal? ¿Cómo dices eso delante de todo el mundo? Rafa Nadal es marca España. Rafa Nadal tiene que caer bien. Rafa cae bien sí o sí. ¿Tú estás bien? Sí, hoy tenía terapia con Manuel. Es verdad. ¿Qué tal ha ido? Bien, todo bien. Sí, Manuel es estupendo. ¿Has hablado con Enrique? ¿Vas a hacer la película? No quiero hablar de eso. Quiero decir que primero tenemos que estrenar la función y bueno, yo no, luego ya... Yo no estoy en tu función. Es que has dicho tenemos que estrenar la función y yo no estoy en la función. Sí, bueno, esa es una manera de hablar. Tenemos, sí. Si quieres digo, te tengo. Te, sí, tengo prefiero mi función, que digas tengo. En casa y... Bueno, pues tengo que estrenar la función, si te parece mejor. Sí. En todo caso, pararme a ver qué me apetece. Estoy hecho una mierda. ¿Hecho una mierda por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te va mal a ti, Mario? Marina, por favor. Bueno, pues vuelve a terapia, habla con Manuel o busca un terapeuta nuevo o... Estoy bien, tranquila. No pasa nada. Perdona. Quiero volver a actuar. Claro. Todo el día en casa me vuelvo loca. Yo soy actriz. Claro, vuelve a actuar. Pero ya no me va a llamar nadie, Mario. Quiero hacer un personaje en la película. Necesito hacer ese personaje en tu película. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué personaje? No te hagas el tonto, anda. Cuando estrene la función, hablamos de la película. ¡Antón, a cenar! No quiero cenar. Estoy como una foca. ¡Antón, por favor! ¡Luego voy! Thank you.
¿Sí? ¿Sí? ¿Está Mario? Un segundo. Mario, es para ti. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El lobo? ¡Es el lobo! ¿Quién coño es el lobo? Y yo qué sé, Mario. Sí, ¿quién es? Soy yo. Te has equivocado. Lo sé todo. Lo he entendido. No hace falta que sigas con esto tú solo. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Voy a colgar. Maybe I didn't treat you quite as good. ¿Qué quieres? Darte. ¿Cómo has conseguido este número? Estoy enfrente de tu casa. Ana, soy Rubén. Hola. ¿Cómo estás? ¿Puedes hablar? Sí, dime. Oye, mira, es que me han llamado para presentar el Festival de Málaga. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Bueno, estoy alucinado. Pero bueno, qué guay. Y había pensado que si te apetece y te cuadra, me encantaría, tú de esto sabes más, que lo hiciéramos juntos. ¿De verdad? ¿Te apetece? Claro que me apetece, me encantaría. Me encantaría, a mí también, qué maravilla. Pero cómo no, por favor, qué ilusión. Bueno. Presentar el Festival de Cine de Málaga, es no, que mujer, me quedo... No, el de cine no. ¿Qué? El de cine nos queda un poco grande, el de cine no. Esto tan gracioso que hace Canal Plus de las series. ¿Eh? ¿El qué? ¿Te suena lo de crossover? ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas que hicimos un capítulo el verano pasado que hacía mucho calor en Madrid? ¿Te acuerdas? Es que voy a estar súper liada, no voy a poder hacerlo. Pero si no te he dicho cuándo es todavía. Ya, es que tengo muchísimo... Es el 1 chales, de noviembre, nos llevan a Málaga. Oye, es un... Piensa, paso por un... Ana, tío, ¿me llamas tú luego? Cinco, no te estoy oyendo. No te... ¿Me llamas tú? Se corta. ¿Qué? Sí, dime. ¿Te pillo liada? ¿Puedes hablar? Estoy en el teatro. Voy al grano. Oye, me han llamado para hacerlo del Festival de Málaga. ¿Te acuerdas esto de crossover que hicimos en verano? ¿Te suena? Ah, sí. Me encantaría que lo presentáramos juntos, que a mí solo me da un poco de miedo. ¿En serio? ¿Te apetece? Pero claro. ¡Fenómeno, genial! ¿Pagan? ¿Cómo? ¿Pagan? ¿Pagan? Bueno, lo importante es que salga bonita la gala. Yo... No pagan. Nos llevan a Málaga. ¿A ti te gusta el espeto? ¿Eh? Y el AVE y el hotel lo pagan. ¿Qué? Esto sí lo pagan. Oye, Rubén, mira... No, espera un segundo, que me está llamando Ana. Te llamo ahora, ¿eh? Un segundo. Sí. Rubén. Sí. Está pensando en lo de la gala y ¿lo tal. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo hacemos? No. No lo voy a hacer. Dime entonces. Que está pensando que si tú lo has hecho antes, que si sabes cómo va esto. ¿Tú sabes hacer una gala? Bueno, mujer. Yo pensaba una cosa... Esto lo tenemos que apagar aquí, perdón, que suena mucho. Gracias. Pensaba hacer una cosa pequeñita, ligera, que le guste a la gente. Ya. Cortita, 4 gags, 4 situaciones. Sin ensayar. Llegas, te pones guapa y lo hacemos. Ana. Oye, hay como eco, perdona. No me cuelgues, claro. Que tengo otra llamada, disculpa. Te llamo ahora, un segundo. Sí. Sí. ¿Rubén Ochandiano? Sí, soy yo. No hace falta que sigas con esto tú solo. No he querido hacerlo solo, es que no han querido venir. Lo he entendido todo. ¿Cómo? Ya estoy aquí. ¿Aquí dónde? Más cerca de lo que crees. ¿Tú quién eres? El lobo. Buenas noches.
Bienvenidos a la entrega de premios del concurso crossover del Festival de Series de Canal Plus. Dicha esta frase tan larga, podré decir cualquier cosa, creo. Me hace ilusión estar aquí esta noche. No estoy nervioso, no tengo ganas de hacer pis. Después de 3 orfidales, creo que puedo. Nada, gracias a los organizadores. Enhorabuena a los finalistas. ¿Esto por qué? Os ha confundido esto a lo mejor, pero esto no es por Aníbal, esto es, bueno, lo otro. Lo que no se nombra, vamos, lo que no... Lo otro es que esta noche somos aquí muchos seres humanos, vosotros tenéis pinta de no haber seguido los protocolos y ahora mismo, llamadme a mí neurótico, pero me parece que toda precaución es poca, a mí me da miedo, no sé. Estamos un poco todos asustados y me parece lo normal, no sé. En cualquier caso, creo que no debería cundir el pánico. Teresa Romero está fuera de peligro y todos nos alegramos mucho por ello. Me voy a quitar el disfraz para seguir diciendo que estoy encantado de estar aquí a pesar de las voces desautorizadas que creen que no voy a ser capaz de llevar esta gala por mi falta de experiencia. Absurdo. Fijaos, sin ir más lejos, en Dani Rovira, vuestro paisano. Él empezó haciendo monólogos en bares pequeños, en teatritos, y este año va a hacer ni más ni menos que los Goya. De esto yo creo que sacamos una lección clara. Acuéstate con el presentador de la gala antes de que sea demasiado famoso y no te dé bola. Yo lo dejo ahí por quien le pueda interesar la cosa. Dicho esto, esto es una fiesta, hay que celebrar. Por ejemplo, hay muchos motivos. Vuestros trabajos se van a pasar aquí, en pantalla grande. Del tema de las diapositivas, no esperéis mucho más, porque es medio precario, yo me saltaré cosas, me estoy un poco liando, en fin, haremos lo que podamos. Y ya que hablo de las diapos, también hablo de los premios. Estatuilla no os van a dar, no hay. Os van a dar estos sobres, que están vacíos, procurad no abrirlos aquí, ya luego en casa, en Google, buscáis el teléfono de Canal Plus, llamáis y oye, si os lo encajean por algo, pues fenómeno. ¿Qué más? Se va a ver aquí vuestro trabajo, el de todos no, porque se nos hace de día, el de alguno. Os van a dar dinero también, mucho tampoco, porque la cosa está regulera, pero algo caerá. Estamos en Málaga, y esto es que hay que celebrarlo, la verdad, el duende, el salero, en fin, todo esto. A propósito de Málaga, yo hace años que vengo, y hay un expediente X que no consigo resolver. Una duda que me atormenta y no le doy... A ver si me podéis ayudar. Yo sigo sin saber qué diferencia existe entre el salmorejo y la porra antequerana. Las mías me parecen lo mismo. No sé si alguno me puede ayudar con esto. O me lo apuntáis o algo, no sé. Bueno, en fin. Decía, hay mucho que celebrar. Yo creo que todos los que estamos aquí amamos las series. Y estamos, algunos de nosotros, somos jóvenes creadores, con grandes historias que contar, con unas ganas inagotables de hacer cine y televisión, con una industria que nos apoya incondicionalmente. ¡Ay, señor Lasalle, perdón! Vaya, no. Bueno, seguimos. Por otra parte, nuestro país, a pesar de la ausencia absoluta de ayudas fiscales, ha vuelto a ser plató de algunas de las producciones televisivas más importantes, contando en sus repartos con varias de nuestras celebrities más queridas, las más respetadas, vamos, la creme de la creme, a saber. Juego de Tronos ha elegido Sevilla para grabar secuencias de su quinta temporada, ya lo sabéis esto, supongo. Orange is the New Black va a grabar escenas en la cárcel de Alaurín de la Torre con Maite Zaldívar e Isabel Pantoja. No sabemos muy bien la trama, pero... Perdón. Mira, notición, me dicen que los guionistas de The Blacklist están en conversaciones con Rodrigo Rato, Miguel Blesa y la familia Puyol. Por si en posibles episodios venideros, cae la cosa. Parece que sí, no sé, vamos a ver. En fin, que hay que celebrar, es que somos un poco de la queja los de la profesión, ¿no? Mucho ahí, como si no hay dinero, bla, 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 hay que festejar, hoy sí. Por ejemplo, NBC, NBC para los que no viajáis, ha adaptado The Miseries of Laura, The Mysteries of Laura. El éxito que aquí protagonizó la genial María Pujalte y la ha estrenado con unos resultados excelentes, la verdad. También hay que reconocer que los americanos pues saben hacer una versión, ¿no? Les suele salir mejor que a nosotros, que se nos da un poco más regulines esto. Y si no, fijaos, sin ir más lejos, en la versión de la Infanta Leonor que luce en el Museo de Cera de Madrid. ¿Esto qué es? Esto es terror. O sea, American Horror Story, es un mal chiste. Y haciendo el chiste malo y fácil también,
American Horror Story, supongo que sabéis que están con la quinta temporada, que si sí, que si no, que si Jessica Lange y tal, tal, tal. Ahora estos días en las reuniones con Canal Plus yo he tenido la posibilidad de leer la trama de la quinta temporada y es espeluznante, da terror, de verdad, da un miedo de cagarse. Perdona, qué malo ese, ¿no? Pablo Iglesias no sale, es otra cosa. Esto es 2016, España, y esto es, parece ser que es como la tercera definitiva y apocalíptica recesión a la que estamos abocados. ¿Da miedo o no da miedo? Da miedo. Bueno, en fin. Yo creo que la cosa, como decía Chekhov, es resistir. Al final, resistir. Así que, por favor, por más ladrones, políticos corruptos, falta de ayudas, ébola, que ya es como... ¿De qué vas, ébola? Es mucho. Espantosos escultores de figuras de cera, resistamos. Sigamos haciendo cine y televisión, por favor. Un momento, no, no, no. Si luego vamos a aplaudir mucho. Una cosa más. Si alguien se va a poner a actualizar las redes, el momento es este. No quiero ver luego que si saco un móvil, que si el WhatsApp, es que me pongo muy nervioso. Entonces, ahora saquemos los móviles, yo también lo voy a hacer, nos hacemos todos un selfie, lo subimos, el que quiera, digo. Yo propongo, por razones obvias, manejarnos esta noche con el hashtag Rubén Ochandiano está espectacular. No sé cómo lo veis. No sé, si os parece un poco largo, se me ocurría también Ochandiano Pibón, que es como... más al grano. Entonces, si queréis lo hacemos, el que quiera hacerse un selfie, creo que el momento es este. Luego me va a sentar fatal, o sea, luego no lo hagáis. Esta zona va a salir. Un poquito de actitud, por favor. ¿Listo? ¿Sí? Vale, vamos a ello. Pues yo creo que hay que ir al lío. No sé si alguien quiere ir al baño, algo. ¿Vamos a hacerlo? Vamos, del tirón, entonces. Antes de dar los premios, me gustaría decir como presidente del jurado... ¿Perdona? ¿Presidente? ¿Puedes volver al cuartito, por favor? No te toca ahora. Es que has dicho presidente del jurado. No. ¿Yo he dicho presidente? Sí, has dicho presidente y no eres presidente, eres un miembro. No he dicho presidente, he dicho miembro del jurado. No, no, ha dicho presidente, ha dicho presidente. He dicho... Bueno, era el presidente de algún modo. Háblalo con Canal Plus. Oye, chica, yo qué sé, a mí me han dicho que haga. Es un miembro del jurado. Hay cuatro miembros del jurado que están Ana Polvorosa. Ya sabemos quiénes son los miembros del jurado. Está Pepe Colubi. Ya sabemos quiénes son. Está Raúl Arévalo. Ya sabemos quiénes son. Gente con criterio y luego ya tú. ¿Perdona? Sí, que si hay cuatro, tú vas el cuarto como mínimo y de ahí para atrás. Que no te vengas arriba, que te sabes bien que te vienes arriba. ¿Te importa volver al chiscón, por favor? ¿Puedes volver al chiscón, por favor? Volveré. Gracias. Te estoy vigilando. Vale, bien. Como estaba diciendo... No me he dejado ni... No, aplaudidla, aplaudidla, sí. En fin. Llamada absurda de atención. Como miembro del jurado, quería decir que en algunos premios nos ha sido un poco complicado elegir ¿quién iba a ganar? Porque la verdad es que algunos os habéis dado más libertades que los guionistas de Homeland en la cuarta temporada. O sea que no se entendían algunas cosas, digo. Pero bueno, el trabajo está hecho, vamos al lío, los premios están y os los van a dar. Para entregar el primero, tenemos con nosotros a una de las actrices más bellas y talentosas con las que he tenido el placer de trabajar, Maru Valdivielso. Guapísima. Te vas al chiscón, por favor, te vas al chiscón. Por favor, qué protagonismo. Sales en la tele ya. Fuera. Buenas noches. Es la mención especial del jurado al mejor montaje. Esta mención tiene como premio un taller intensivo de edición y montaje en la Escuela Universitaria TAI. A ver. Es para Nubes de Azúcar. Enhorabuena. Como ha querido tu premio y tu micrófono. Enhorabuena. Pues bueno, se me dan muy mal estas cosas, pero muchas gracias al jurado, al presidente. Fantástico, bravo. Y también muchas gracias también a los guionistas porque también saben cómo marcar un buen montaje y también una dirección que ayuda muchísimo. Y ya está. Muchas gracias. Ah, bueno, esto te lo quedas tú, que es tu premio, claro. Entrega el premio al mejor guión Noah Hawley, creador de Fargo, una de las novedades más exitosas de esta temporada. No puedes estar toda la noche en bucle haciéndome esto porque... Perdón. Bueno, parece ser que el señor Hawley no ha podido llegar a tiempo. Y
Esto de todos modos no se hace así, me parece feo, la verdad. No sé, Fernando. Venga. ¿Te importa a ti? ¿Puedes dar tú un premio al mejor guión? Venga, sí, sí, sí. Vale, fenómeno. Pues el maravilloso Fernando Tielde. Es la mención especial del jurado, mejor guión. Consta de un curso de escritura dramática en el laboratorio William Layton. Y el premio es para Mario Garra, está loco por mí. Bueno, uy, qué luz. Hey, bueno, pues muchas gracias al jurado, a Canal Plus y bueno, a mi equipo sobre todo porque bueno, es muy importante también que yo como guionista pues que plasmen en imagen lo que yo he plasmado en papel. Entonces muchas gracias a todos. Gracias. Entrega el siguiente premio a Ana Morgade. ¿Ana Morgade? Lo he dicho mal, ¿es Morgade o...? O sea, Maru es bella y talentosa. Lo es. Sí, claro. El otro maravilloso, lo el otro es. Increíble. Sí, sí, todos, Fernando, todo el mundo. Y yo soy Ana Morgade. Pero tu fama te precede, no hace falta. ¿Quieres que lo repita? ¿Tú qué crees? Bien. Entrega el premio a la mejor dirección, la adorable e irresistible Ana Morgade. De verdad. Mira que te he pedido que los ensayos no dijeras nada, por favor. Ya, sí, fijo. Bueno, estoy especialmente orgullosa. El sobre, por favor. Para mí es un honor poder entregar este premio. Me hace especial ilusión porque cuando ves la obra de un director tan talentoso, tan bueno, tan brillante, te das cuenta... Ya. No hace falta. No hablo de ti. Ah, vaya, perdona. Al chiscón, sí. Hablo de la persona que ha ganado este premio, es la mención especial del jurado al mejor director y es un taller intensivo de dirección cinematográfica en la Escuela Universitaria TAI. Todos habéis estado magníficos, solo podíamos dar uno, y es para Nubes de Azúcar. Otra vez, sí. Esto es así. Cosa. Ya, tú estás detrás de las cámaras, hoy estás delante dos veces. Vamos ahí. Pues, a ver. muchas gracias otra vez al jurado. A todos los miembros que no tienen presidente. Y bueno, al equipo que estuvo durante 7 horas hasta la madrugada grabando conmigo y con el actor y todos. Y también quiero dar las gracias a nuestra familia de Málaga y la de Madrid. Y a nuestra familia, a todos. Chica impertinente, en fin. Vamos a dar el premio a la mejor interpretación y este me he pedido darlo yo porque quiero hablar en serio 30 segundos. Me gustaría explicar el fallo del jurado en esta categoría. No premiamos en la ejecución concreta de este trabajo, que a nuestro juicio es irregular, pero premiamos que queremos ver en esta persona talento, carisma y, bueno, y muchas posibilidades de brillantez. Dicha esto, la mención especial del jurado a la mejor interpretación, que consiste en un curso de interpretación en el laboratorio de William Layton, es para Esta soy yo. Muchas gracias a Canal Plus, a los miembros del jurado, a todos, a Wheel of Cinema por esta oportunidad, porque la verdad es que para la gente que queremos intentar hacer cositas, ha sido una pasada. Muchas gracias. Disfrútalo.
Toma, me lo quedo yo, falta me haría. Bueno, seguimos. Entrega los premios del público el director del Festival de Málaga, del de verdad, el señor Juan Antonio Vivar. Muchas gracias a todos por estar aquí. Premios del público, y son dos. El premiado a través de la votación online y ganador de 750 euros, un pack de alquiler de equipo de cine digital Red Scarlett XH de Rent. Y además un acuerdo de distribución del próximo cortometraje a través de Marvin and Wayne es para Acoso. Los ganadores del premio del público no han podido acompañarnos en Málaga, pero Canal Plus no quería dejar de hacer mención a, bueno, a los que han sido premiados en estas categorías. Avanti, por favor. Pues seguimos por el segundo premio del público. En este caso, el público asistente a las proyecciones que se han realizado en las salas de Madrid y Barcelona durante el Festival de Series y ganador de una tarjeta regalo de Fnac por valor de 500 euros. Es para Buzón de Voz. Listo. ¿Quieres decir algo más? Si me permitís un segundito solo, Rubén. Por favor. Dar las gracias a Canal Plus porque ha aceptado la invitación que le hicimos en su momento para traer aquí a Málaga este estupendo festival de series. Estamos disfrutando un montón y nos gusta mucho estar con compañeros de viaje con tanto talento, con tanta sensibilidad y calidad por muchos años. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Gracias. Vamos allá, ya nos queda menos. Va a entregar el segundo premio del jurado, medalla de plata, el actor que en un par de años puede conseguir que Álex González, Mario Casas y Rubén Cortada nos parezcan tan sexys como Juan Tamariz. El chico más guapo del cine español, Sergio Castellanos. Y el segundo premio del jurado, con 1.500 euros, un pack de alquiler de equipo cine digital Red Scarlett XH de Rent, más un acuerdo de distribución del próximo cortometraje Marvin y Wayne es para... El Encuentro. Todo tuyo. Bueno, pues en nombre de todo el equipo, pues no pudieron venir, pero estamos muy contentos y gracias por el apoyo. Y ya. Vale. Tenéis hambre, qué largo al final, ¿no? Queríamos hacerlo corto, pero esto ya se sabe que al final... Uno se lía, hemos entrado de noche, he visto que estaba amaneciendo, en fin. Vamos al lío. Nos queda el premio gordo, que lo voy a dar yo porque la persona a mi juicio idónea para entregar el premio en un alarde de modestia y pudor ha rechazado el honor. Pero la responsable de que el Festival de Málaga, en Madrid, en Barcelona y aquí en Málaga, el Festival de Series de Televisión de Canal Plus, haya salido como ha salido es Nuria Valdivia y su equipo. Un aplauso para ella, por favor. Dicho esto, lo voy a entregar yo y os explico el protocolo a seguir de aquí en adelante. Entrego el premio, o sea, nombro al ganador. Sube, recoge el premio. Subís todos los demás, quiero decir ganadores y entregadores, a hacer la típica foto de familia. Bajáis a vuestros asientos, bajamos todos, nos sentamos y nos quedamos a ver en este orden segundo premio y el premio gordo. ¿Os parece? Vamos allá. Ayúdame, amiga. Este es, ¿verdad? Pues el primer premio del jurado, que consiste en 3.000 euros más un curso de formación cinematográfica en la Escuela Universitaria TAI, es para Nubes de Azúcar.
Bueno, ya no sé qué decir. Ya he agotado todo. Muchas gracias a la familia, a mi madre, a mi padre, a todos, a la familia de los que del equipo también, que siempre ayudan en todos los cortometrajes. Y nada más. Muchas gracias a todos. Veníos. Dale un poco a la música, alegría, Carlos. Bueno, hasta luego, ¿eh? Oh, yeah. Que podrías encontrarte con la mujer de tu vida y ni darte cuenta. Te vas a dar contra algo como sigas mirando el móvil así. ¿Qué? Vas muy cargada. ¿Dónde vives? Por ahí, ahí al lado. ¿Te acompaño? ¿Eh? Gracias. Debo irme. Antón, ¿estás en tu cuarto? He escuchado llegar. ¿Qué haces? Pareces una foca de Caravaggio, hijo mío. Por favor, recoge tu cuarto y ven a cenar. Y vístete.